Sábado para todos. ¿Cómo están? Qué bueno. Muchísimo poder estar con ustedes en la casa de Dios. Tenemos algunos anuncios para hacerles. Queríamos tomarnos unos minutitos porque es información muy importante. Bueno, chicos, feliz sábado. Bienvenidos. Primero que nada, queremos hablar de las redes. Nos van a encontrar en Facebook como Break y en Instagram aparecemos como BreakWap. Exactamente. Aldi, ¿qué publicamos ahí? ¿Por qué es importante que vayamos? Ahí lo más importante que van a ver es lo que anunciamos hoy y muchísimos otros anuncios que solamente lo vamos a pasar por medio de las redes. Bueno, chicos, para comenzar vamos a hacer una oración. Inclinamos el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por tus cuidados y gracias porque nos traes hasta aquí, Señor. Llénanos de paz para poder abrir tu palabra, aprenderla, ponerla en práctica, Señor, y salir renovados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Feliz sábado, chicos, ¿cómo están? Vamos a cantar para empezar la alabanza. El corito Tú eres mi Dios, estoy segura que todos lo conocen re bien y es un corito que es para cantarlo con mucha pila, así que espero eso de parte de ustedes, esperamos. Me das olas y tu presencia.
Para seguir alabando, vamos a cantar el corito Maravilloso Dios. Hablar con Dios.
Padre que estás en los cielos. Señor, te queremos dar muchísimas gracias porque nos permitís venir acá a tu casa a adorarte. Señor, venimos a llenarnos de ti, venimos a aprender de tu palabra, Señor, y queremos pedirte que envíes al Espíritu Santo para que llene nuestros corazones y disponga nuestras mentes, Señor, para recibir tu mensaje. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, chicos. Este momento es para que nos juntemos entre amigos y discutamos esa necesidad que tenemos de reconciliarnos con nuestro Creador. Y también aprovechen con sus amistades a hablar si tenemos alguna reconciliación que hacer entre nosotros. Si hubo algún momento de tensión por ahí en la semana, este es el momento de que podamos pedirnos perdón, podamos decirnos de que estamos aquí el uno para el otro y juntos pedirle perdón a Dios, reconciliarnos con nuestro Creador. Tomemos 2 minutos, juntémonos entre amigos y reconciliémonos. Oramos. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, estamos aquí reunidos, un grupo de tus hijos, con el corazón abierto, Padre, expresando a veces esos errores que tenemos, cosas que tenemos en nuestro corazón. Señor, los elevamos hacia ti, pidiéndote el perdón de nuestros pecados. Señor, queriéndonos reconciliarnos contigo, ven a nosotros, Señor, y que la próxima semana sea una semana de poder acercarnos más a ti, pero que no sea la única semana, que todas las semanas podamos estar pegados a ti, Señor, caminando contigo de la mano, y acompáñanos, Padre, con el resto de este sermón. Quédate con el predicador, Señor, y en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Condenado eu andei,
procurando meu destino e sem rumo eu vaguei como folha no caminho, mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado pela glória de sua cruz. Sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Se somos filhos do Senhor e herdeiros de seu reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida.
Feliz sábado. Gracias a Fernanda por la parte especial, preciosísima, que compartió con nosotros, y a Kenneth por la dinámica de oración. Mis alumnos de interfacultades saben que a veces conversamos un poquito de lo que implica la reconciliación en la Biblia, ¿no? Y hay un pasaje en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11, no es el tema de esta noche, pero la parte especial y los momentos de oración invitan una breve reflexión. Pablo allí habla de la reconciliación y, como recordarán, aquellos que han sido mis alumnos, como dije, en interfacultades, lo normal es que el culpable de romper el vínculo sea el que tome la iniciativa, no la parte perjudicada. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, dice Pablo, en que aunque éramos sus enemigos, aunque tuvimos una actitud hostil contra Él, Cristo murió por nosotros. Y eso hace a Dios mucho más maravilloso de lo que imaginamos. Así que ahí Pablo le cambió todo el sentido de una expresión, ¿no? La expresión reconciliación. Le agregó una acepción más a la palabra. No solo refiere a que aquella persona que fue la culpable tiene que comenzar el proceso de reconciliación, sino que también en el caso de Dios y la raza humana, Dios inicia el proceso de reconciliación con nosotros. Dios sale a nuestro encuentro, ¿no? Es maravilloso. Así que bueno, para la casa, si alguno quiere leer Romanos 5, versículos 6 al 11. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 3 al 15. Estamos comenzando una serie sobre distintos atributos divinos, títulos de Dios, y me han invitado a compartir el tema sobre la sabiduría y específicamente el pedido de Salomón a Dios, pidiendo sabiduría, ¿no? Saben, en el Nuevo Testamento tenemos unos evangelios que llamamos técnicamente evangelios sinópticos, ¿no? Sinopsis, en griego, una preposición, una palabrita que implica ver en conjunto. Nos permiten leerlos de manera horizontal. Y estos son Mateo, Marcos y Lucas. Lo más parecido a ese fenómeno que tenemos en el Nuevo Testamento, que no es igual, pero lo más parecido es leer Reyes y Crónicas. Y entonces el relato paralelo de Reyes capítulo 3, nosotros nos vamos a dejar guiar por el registro de Reyes en esta noche, el relato paralelo se encuentra en Primero de Crónicas capítulo 1, versículos 3 al 13. Así que si después quieren complementar algún dato, algún matiz que aparece allí en Crónicas, pueden hacerlo. Pero nos vamos a dejar guiar por Primero de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 15. Vamos a orar una vez más para pedirle a Dios que nos dirija en la lectura y el estudio de su palabra. Querido Padre, te queremos pedir en este momento que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos dé paz, despeje nuestra mente y nos ayude a centrarnos en tu palabra. Ayúdanos a encontrar en ella paciencia, consuelo y esperanza. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, Primero de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 15, dice lo siguiente. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre,
porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Verso 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Versículo 15. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Quisiera compartir con ustedes algunas ideas, breves reflexiones sobre este pasaje. No hay mucho que decir sobre esta narración, pero aprovechando la temática de la sabiduría, destacar algunas ideas. La primera está en el verso 3. Se nos empieza a compartir información acerca de la experiencia religiosa de Salomón en esta etapa particular de su vida. El primer dato que se nos da es que Salomón, ¿qué cosa? Ama a Dios. Hay distintas expresiones en la lengua original del Antiguo Testamento para amor. Esta expresión denota compromiso. No es un vuelo libre de las emociones, sino que hay un compromiso, hay un vínculo especial. Él no lo ama hoy y mañana no se acuerda de él, sino que hay una constancia, hay una relación, hay un vínculo especial, hay un compromiso entre Salomón y Dios. Y eso queda claro después en el verso 4. El verbo ir en el verso 4 tiene una forma en la lengua original que indica una acción continua. Acostumbraba ir Salomón a sacrificar. Era una costumbre, era parte de su experiencia religiosa. Esto no es algo ocasional, periférico a la vida del rey o del nuevo rey, sino que forma parte de la experiencia religiosa de Salomón. Él ama a Dios, un amor que se compromete. Y como está comprometido con Dios, tiene un vínculo especial con Dios, acostumbra a ofrecer sacrificios. Y después se nos da un número allí en el verso 4, ¿no es así? 1000 holocaustos. El número no es literal, sino que hace referencia a que eran muchos los holocaustos. Una expresión idiomática. Muchos holocaustos. Era costumbre, era parte de la realidad habitual del rey. Dios era alguien presente en su vida. Estos datos que parecieran, al menos en primera instancia, diríamos, no los encontramos
importantes de manera directa con lo que viene después, pero en realidad son muy importantes. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos muchas historias en el folclore, digamos, universal, mundial, donde una persona encuentra una lámpara, frota y el genio le da ¿cuántos deseos? 3 deseos. Y entonces siempre hay algún comentario sobre qué es lo que va a escoger esta persona que tiene esta posibilidad, ¿sí o no? Y hay varias versiones, de todo tipo, sabor, color, naturaleza, de todo género. Acá tenemos una suerte de, salvando las distancias, una suerte de versión bíblica de eso. Salomón puede pedir cualquier cosa, pero lo que pide es un poco insólito. Teniendo la posibilidad de pedir cualquier cosa, lo que yo quiera, ¿por qué hace ese pedido? Bueno, el relato nos viene dando esta información. Salomón tiene una experiencia con Dios diaria, está comprometido con Él. Tiene la costumbre de ofrecer sacrificios a Dios y lo hace con ganas, porque ama a Dios, con una forma de amar que implica compromiso. Cuando llega el momento del pedido, ya tenemos varios datos importantes sobre Salomón que explican por qué pide lo que pide, ¿no? En el verso 5 encontramos también algo muy interesante, dice allí, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. En este caso escogió Dios revelarse a Salomón a través de un sueño. Podríamos explicar que en el contexto socio-religioso de Salomón esto tiene un sentido especial, pero no quiero irme en esos datos, sino centrarme en los dos nombres para Dios que encontramos aquí, Jehová y Dios. Jehová y Dios. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué el texto dice que se le aparece Jehová y después cuando va a hablar no dice y Jehová le dijo, sino que dice Dios le dijo? Estos dos nombres, estas dos formas de referirse a Dios son importantes. Jehová es el nombre de Dios para hacer referencia a su fidelidad, es el Dios del pacto, el Dios íntimo, el Dios personal, el que conoce nuestras necesidades, el siempre presente, el que quiere entrar en alianza con nosotros. Dios, el término que está detrás allí de la expresión Dios, hace referencia a una deidad, a alguien trascendente, un ser supremo. Hace referencia a la trascendencia de Dios. Dios tiene el poder de hacer las cosas, lo que Él quiera, porque es una deidad, porque es la única deidad. Él es Dios con mayúscula. Así que tenemos estos dos nombres, estas dos formas de referirnos a Dios que connotan ideas diferentes. Por un lado, el Dios íntimo y personal, el Dios cercano. Por el otro, el Dios trascendente, el Todopoderoso. Y entonces tenemos Jehová, Dios, fidelidad, Todopoderoso, pide lo que quieras. Jehová, Dios, fidelidad, Todopoderoso, pide lo que quieras. El nombre de Jehová dice que lo que va a pedir, Dios se lo va a dar, porque Dios es fiel, es Jehová. Y la expresión Dios dice que Él tiene el poder para hacer cualquier cosa que le pide. Pide lo que quieras. No hay restricciones. Pide que yo cumplo. Jehová, fiel. Lo que quieras, Dios Todopoderoso. Así que los nombres de Dios introducen y son el fundamento de la oferta de Dios. Los nombres son garantía de lo que viene a ofrecer Dios. Recordá que yo soy el Dios del pacto, soy Jehová. Así que si te estoy diciendo que voy a hacer algo, voy a cumplirlo. Y recordá también que soy Dios, que tengo el poder de hacer todas las cosas. Así que pedí lo que quieras.
Wow. Qué tarjeta de presentación, ¿no? Qué currículum. ¿Qué le pido a este ser tan impresionante, que excede toda expectativa? ¿Qué pedir? En el verso 6, todo el verso 6, es un reconocimiento por parte de Salomón de la fidelidad de Dios. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. ¿Qué aspecto de Dios, qué atributo de Dios se destaca? La fidelidad. David hizo su parte y vos hiciste la tuya. David guardó tu ley, procuró vivir a la altura de la fe que profesaba, buscó cumplir tu voluntad en su vida y vos cumpliste tu promesa. Dios es fiel, es Jehová, es fiel. Y en el verso 7, antes de introducir su pedido, usa los dos nombres de Dios. Ahora pues, Jehová Dios, el fiel y trascendente, el Dios del pacto y todopoderoso, Jehová Dios, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Como muchas cosas, cuando interpretamos textos tan antiguos, muchos datos están sujetos a discusión. Pero hay un relativo consenso de que Salomón tenía alrededor de 20 años cuando esto sucedió. 20 años. Así que ya era un hombre. La expresión joven no hace referencia a su edad, sino que descubre ante el lector del texto cómo Salomón se autopercibe frente a la tarea, a la empresa, semejante empresa que tiene por delante, que es gobernar al pueblo de Israel, ser el rey del pueblo de Dios. Y Salomón se siente muy pequeño, muy pequeño. ¿Les ha pasado alguna vez que están frente a una tarea, a una responsabilidad, a un proyecto, y se sienten pequeños? Los que están en primer año de su carrera este año lo tienen bien fresco esto que estoy diciendo, ¿no? Pero los que están en segundo año, ¿se acuerdan la primera semana de clases, la segunda semana de clases del primer cuatrimestre de primer año de tu carrera? Cuando los profesores presentaban el PAC y los requisitos y esto y lo otro, y uno parecía que, ¿y en qué momento voy a dormir? Esta gente sabe que yo necesito comer. No, ustedes no necesitan ni comer ni dormir, son estudiantes universitarios. Son suprahumanos. Esperen a dormir cuando trabajen. Entonces después va a venir el jefe y dice, no, ustedes son trabajadores. Qué tremendo, ¿no? Uno se siente muy pequeño cuando está allí en las primeras semanas de clase del primer cuatrimestre del primer año de su carrera. Y los presentes que después del grado hacen algún posgrado, se sientan después de años en el aula, y otra vez la sensación, wow, y ahora uno se siente pequeño. La tarea que está delante parece inmensa. ¿Seré capaz de afrontar este desafío? Recuerdo cuando me llamó uno de los departamentales de la Asociación Bonaerense para decirme, Pastor Velardo, su distrito es tal, y lo están esperando a partir de tal fecha. Y uno se sentía muy pequeño. Bueno, se me pasaron, y también me sentiría muy pequeño, ¿no? Porque está en la responsabilidad, hay consecuencias eternas en lo que uno hace. ¿Cómo hago para liderar todo este grupo de gente? ¿Cómo ser ejemplo? ¿Cómo predicar todos los sábados? Hay que predicar, ¿no? Los estudiantes de teología se están preparando todos los sábados predicar y llevar adelante proyectos y esto y lo otro. Los estudiantes de medicina, ¿no? Cuando les toque operar y ya no va a haber nadie vigilando, sino que ustedes son los profesionales. ¡Wow! ¡Qué sensación! Uno se siente pequeño. La vida de esa persona está en mis manos.
Señor, quítame esa responsabilidad, ¿no? Guíame, ayúdame. Uno se siente muy pequeño. A veces una campaña de colportaje se puede presentar como un tremendo desafío. Hay muchas cosas en juego en algunas campañas de colportaje. Y cuando uno ve el desafío que está por delante, se sabe necesitado de Dios. Se descubre demasiado joven. Se autopercibe demasiado joven, como Salomón. ¿Y pero cuántos años? ¿Y pero cuánta experiencia? ¿Y pero cuánto estudio? ¿Y pero cuántas campañas de colportaje? Y uno dice, pero soy demasiado joven, esto es demasiado. ¿Cómo hago? ¿Cómo encaro tamaña responsabilidad, semejante empresa? Salomón se reconoce pequeño y necesitado de Dios. La expresión no sé cómo entrar ni salir es una expresión idiomática que hace referencia al liderazgo. La encontramos en otros pasajes, como por ejemplo en Números 27, 17 y 21, primero de Samuel 18, 16, hace referencia al liderazgo. No me siento capaz de liderar a este pueblo. Es demasiada responsabilidad. ¿Cómo hacer? ¿Cómo saber si tomo las decisiones correctas? ¿Cómo saber si estoy siendo justo? Muy pequeño para tanta responsabilidad. Soy demasiado joven, dice Salomón. El verso 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y esta es una clara referencia nuevamente a la fidelidad de Dios. Él había prometido que el pueblo de Dios iba a ser numeroso como qué. Como la arena, como las estrellas, ¿no? El pacto abrahámico, ahora el pacto davídico. ¿Cumple Dios sus promesas o no? ¿Es Jehová el Dios del pacto, el Dios fiel? Sí. Y Salomón reconoce la fidelidad de Dios una vez más en el verso 8. Y en el verso 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Corazón entendido es una muy buena traducción. Literalmente dice, corazón que escuche o que sepa escuchar. Hay que aclarar algo. En el contexto bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento, el corazón no es el centro de las emociones, como nos pasa a nosotros que somos herederos de los griegos, ¿no? Y entonces nosotros pensamos en la mente y sentimos en el corazón. Pero cuando vamos especialmente al Antiguo Testamento, hay que bajar un escalón. Pensamos aquí y sentimos aquí, en las entrañas. Si vemos lo que sucede a partir del verso 16, un hecho conocidísimo, las dos mujeres que llevan el caso al rey Salomón, ¿no? Dos rameras, llevan el caso al rey Salomón sobre su hijo, el único que quedaba, esta mujer me lo cambió mientras dormía, y entonces la decisión salomónica, ¿cuál fue? Bueno, lo partimos a la mitad y cada una se lleva una parte y todos contentos. Y entonces dice que una de las madres, ¿qué pasó? ¿Qué se le movió a la mamá? Las entrañas, dice el texto. Se le movieron las entrañas, se estremeció emocionalmente. Ellos sienten aquí y piensan con el corazón. El corazón es el centro de operaciones, donde está la decisión, la voluntad. Lo que para nosotros es la mente. No le voy a ir a decir a mi esposa ahora, mi amor, te amo con todos mis riñones. No sería muy romántico. Pero, para tener una idea, sonaría algo como eso. Cada vez que te veo, mi intestino se vuelve loco. No se los digan a sus novias, sin explicar antes que es en el contexto del antiguo Cercano Oriente, ¿no? Así que cuando leemos allí corazón, estamos pidiendo
una mente, la capacidad de poder escuchar. Un corazón entendido se traduce en la capacidad de escuchar. ¿Y saben una cosa? Escuchar, escuchen, escuchar es una forma de sabiduría. La gente que sabe escuchar es gente sabia. Escuchar es una forma de sabiduría. Dios se revela cuando nosotros escuchamos. Hay que escuchar. Hay que escuchar. No se puede hablar todo el tiempo. Hay que escuchar. Escuchar es una forma de sabiduría. ¿Y qué pide Salomón? Señor, dame la capacidad, un corazón entendido. Traducimos, año 2019, Argentina. Dame la capacidad de escuchar. Ayúdame a escuchar. Porque escuchar es una forma de sabiduría. Y después dice, una vez que tenga esa capacidad, también ayúdame a distinguir entre qué, entre el bien y el mal. Ayúdame a escuchar y ayúdame a ser una persona moralmente capaz, sensible. Quiero ser moralmente sensible. Necesito que me ayudes a ser alguien íntegro. Esto le pide Salomón a Dios. No ser bueno en matemáticas y conocer físico-química, no ese es el pedido. El pedido es tener la capacidad de escuchar y ser íntegro. Cuando Dios escucha esto, se alegra. Y dice, ahí enumera Dios algunas de las cosas que él podría haber pedido. ¿Notaron en el verso 11? ¿Qué cosa no pediste? ¿No pediste vivir para siempre, por ejemplo? ¿O vivir mucho? Y tampoco pediste, ¿qué cosa? ¿Riquezas? Y por último, tampoco pediste la vida de tus enemigos. Y Dios sabía que Salomón los tenía y Salomón también, ¿no? Digamos que entre los legados del papá no era la estabilidad política, religiosa, algo que le había dejado a Salomón, el rey David. Sin ir más lejos, todo su nombramiento como rey está rodeado de un conflicto. Hay un clima inestable políticamente, religiosamente. Así que dice Dios, me pudiste haber pedido esto, aquello, lo otro, lo demás allá, y sin embargo me pediste ser sensible, escuchar y ser íntegro, ser sabio. Tener la capacidad de hacer un juicio recto. Y por eso dice Dios, ¿qué cosa te voy a dar? Te voy a dar eso y te voy a dar lo que no pediste. En el verso 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Es tremendo Dios, ¿no? Y en el verso 14 hay una promesa muy interesante que dice, y si anduvieres en mis caminos, la primera parte del verso 14 y la última parte del verso 14, yo alargaré tus días. Lo otro que él no pidió. Pero esta es condicional. Riquezas y gloria te lo voy a dar. No lo pediste, pero te lo voy a dar. La otra opción era también pedir muchos días. Los muchos días va a ser directamente proporcional con tu fidelidad a mi propuesta de vida. Así que, si decidís permanecer en alianza conmigo, también vas a tener eso. Aunque no lo pediste. Esto de si uno cumple la voluntad de Dios en su vida, si uno guarda la ley de Dios, si uno acepta la propuesta de Dios de vida que Él nos hace, está en el Antiguo Testamento en varias ocasiones, ¿no? Si hacen esto, vivirán, si hacen aquello, yo no voy a hacer nada, es la consecuencia natural de no cumplir mi voluntad.
No es que Dios nos condena, es que ya estamos condenados desde el momento en que entró el pecado en este mundo. Dios lo único que hace es ofrecernos una salida. Pero no es o yo o te condeno. O yo o seguís el camino natural que le corresponde a este mundo y a sus habitantes. No hace falta que Dios nos condene, ya nos condenó la entrada del pecado en este mundo. Todos, tarde o temprano, vamos a morir. Eso no es la voluntad de Dios, es la consecuencia del pecado. Dios no tiene que hacer nada, solo tiene que dejar que las cosas sigan su curso natural. Por eso la propuesta es una alternativa. Podés seguir como estás o podés cumplir mi voluntad para tu vida. Y si cumplís mi voluntad para tu vida, te voy a dar más años para que experimentes una vida plena. ¿Y quién no quiere vivir plenamente? ¿Quién no quiere ser feliz? Dios dice, bueno, el secreto está aquí. Cumple mi voluntad para tu vida, guarda mis mandamientos, mis estatutos, mis ordenanzas, acepta mi propuesta de vida y vive una vida larga y plena. Este momento refleja esta etapa de la vida de Salomón. Pero como todos ustedes saben, Salomón no vivió así siempre, ¿sí o no? La lucidez de Proverbios y la pasión de Cantares se ve desdibujada en la crítica existencial de Eclesiastés, los tres libros de Salomón. La lucidez de Proverbios, la pasión de Cantares, Cantar de los Cantares, se ve desdibujada, opacada por la crítica existencial de Eclesiastés. Él no vivió la vida plena que pudo haber vivido, por una razón muy sencilla. Dejó de escuchar a Dios. Elena de Guay nos dice sobre Salomón en el libro La Educación, página 98, que Salomón se deshonró a sí mismo, deshonró a Israel y deshonró a Dios. Teniendo todo para ser el mejor, teniendo la bendición de Dios, la aprobación de Dios, teniendo una vida espiritual vibrante, intensa, una experiencia religiosa viva, de la cual es testimonio Proverbios, Cantares, después termina escribiendo Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vapor, vapor, todo es vapor, dice Salomón. ¿Cuánto vapor puedo guardar en el bolsillo? ¿Cuánto vapor puedo colocar en el banco? ¿Cuánto vapor me puedo llevar a algún lugar? Nada. Bueno, las riquezas, la fama, el prestigio, los títulos, todo eso es vapor. El hombre corre y corre detrás de todo eso. Corre detrás de vapor. Jabel, Jabelín, dice Salomón. Vapor, vapor. Dios es sabio y está dispuesto a compartir esa sabiduría con nosotros. Pero necesitamos una mente dispuesta a escuchar. Necesitamos tener la actitud correcta. Necesitamos querer estar con Él y que Él forme parte de nuestra vida. Él tiene toda la intención, Él toma la iniciativa, pero yo tengo que aceptar entrar en alianza con Él. Y una vez que entro en alianza con Él, Él me dice, yo soy Jehová Dios, soy fiel y todopoderoso. ¿En qué te puedo ayudar? Soy fiel y todopoderoso. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, me siento muy pequeño con esto que tengo delante. Tranquilo, soy fiel y todopoderoso. ¿En qué te puedo ayudar? Mientras Salomón escuchó estas palabras de Dios y las tomó en cuenta en su vida, anduvo muy bien. Pero después decidió olvidar a Dios, hizo cosas que sabía que no estaban bien, porque era un hombre sabio. Vivió una vida inmoral por muchos años.
negoció sus principios una y otra vez. Y al final de su vida decidió pedirle perdón a Dios y entregarse una vez más a Él. Pero las consecuencias de su reinado, inmerso en ese paganismo, en esa indiferencia a Dios, se dejó sentir en Israel. Dios lo perdonó y lo restauró. Pero su liderazgo infiel afectó al pueblo de Dios. Por eso Elena dice que se deshonró a sí mismo, deshonró al pueblo y deshonró a Dios. Qué palabras contundentes, ¿no? Y fuertes. ¿Se imaginan que digan algo así de ustedes? Que digan algo así de mí. Deshonró a Dios. En Dones Espirituales, volumen 4, página 100, dice lo siguiente: los hombres más grandes y los más sabios fallarán con seguridad, a menos que sus vidas estén marcadas por la confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos. Los hombres más grandes y los más sabios van a fracasar con seguridad, a menos que sus vidas estén marcadas, que en sus vidas ellos atestiguen, ¿qué cosa? Confianza en Dios y los mandamientos. Oh, pero es súper capaz, pero es súper brillante, pero si Dios no forma parte de la vida de la persona, estamos condenados al fracaso. Y la prueba más evidente de esto es Salomón, quien tenía todo, no había nadie como él y fracasó rotundamente en el momento en el que se alejó de Dios. Punto. Ese es el punto de inflexión. El momento en el que yo me alejo de Dios es el comienzo del fin. ¿Cuál es la invitación en esta noche? Como dijimos, la disposición a escuchar es una forma de sabiduría. Así que mi invitación es que nos entrenemos para detectar, identificar y ser sensibles a la voz de Dios. Hay muchas voces que compiten por tener protagonismo en nuestra vida. Todos tienen un consejo para darnos, por cualquier cosa, en cualquier circunstancia y por cualquier motivo. Siempre va a haber voces hablando alrededor nuestro. Tenemos que entrenar nuestro cerebro para identificar la voz de Dios y ser sensibles a la voz de Dios. Y de esta manera encontrar sabiduría. La sabiduría que se origina en Dios tiene una cualidad muy interesante. Arroja como resultado último una vida plena que encuentra su máxima expresión en la eternidad. La sabiduría que encuentra su origen en Dios arroja como resultado último una vida plena que encuentra su máxima expresión en la eternidad. Y quisiera terminar entonces generando un espacio para que allí donde estamos, de manera individual, los que quieran, tengan una oración especial para pedirle a Dios, como lo hizo Salomón, sabiduría. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Pero no solo quiero reconocer tu voz, quiero ser sensible a tu voz. Quiero tu sabiduría, no otra sabiduría. Quiero tu sabiduría porque en tu sabiduría encuentro plenitud. En tu sabiduría encuentro vida eterna. Señor, ayúdame. Ayúdame. Dame una actitud receptiva, un corazón que esté dispuesto a escuchar. Ayúdame a ser humilde, Señor. A dejarme enseñar por ti. Ayúdame a dejarme guiar por ti. Quiero entrar en alianza contigo.
Quiero ser sabio, pero en tus términos, conforme a tu voluntad. Si esa es tu oración, te invito entonces a que de manera reverente, allí como estamos y de manera individual, puedas orar para pedirle a Dios esto. Bueno, para concluir vamos a cantar todos juntos, Permanece en mí.